Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico, de verdad, que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos, además en vivo y en directo, para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. De verdad que nos encanta realizar este programa en vivo y en directo, que ustedes tengan esa oportunidad de participar en nuestro programa. Y además a nosotros nos encanta escucharlos. De verdad que cuando nos llaman nos gusta muchísimo escucharlos a ustedes, escucharles esas preguntas, sus opiniones y por supuesto ese contacto directo cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía a través de esa línea telefónica 664-9880, que desde ya está disponible. Pero también recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de mi correo electrónico, liliana.piedraita@canal14.tv. También comunicación constante con ustedes, nuestros televidentes, podemos tener a través de ese correo. Nos pueden sugerir temas, adquirir información sobre nuestros invitados, opinar, saludarnos. También nos gusta mucho, de verdad, esa comunicación a través de ese correo electrónico, liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Son muchas las personas que nos están reportando la sintonía por ese medio. Recuerden que nos pueden ver por nuestra señal de televisión, por Claro, por Una y por Emcali, pero también por ese medio es una excelente alternativa porque nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo y desde su computador, desde su tablet, desde su celular, es decir, que no hay excusa para perderse estos buenos programas. Por ejemplo, va a una cita médica, va a algún lado, está por ahí esperando, pues pone desde su celular nuestro programa a través de esa página www.canal14.com.co. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de meditación. Excelente el tema del día de hoy con un excelente invitado y además nos va a hacer una invitación muy especial a una meditación aplicada. Ya les voy a contar un poco sobre ello, pero voy a saludarlo inmediatamente. Él es Esteban Jaramillo, él es conferencista, él es orientador medicina, mente y cuerpo del Centro Médico Imbanaco. Y de verdad que, Esteban, estamos felices de volver a tenerte aquí en nuestro programa y además con este tema tan especial de la meditación. Liliana, muy buenos días. Un saludo para todos allá en sus casas, los que nos siguen, los que nos ven este programa que es fantástico. Te contaba que cada vez la gente me cuenta que lo ven más y más personas. Cada vez que hacemos este programa me dicen, te vi en Cuerpo Vital. Entonces, bueno, es un indicador muy chévere porque traes temas que sirven para la salud humana, para todas las personas. Gracias una vez más por esta invitación. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante. Un tema que, como te contaba ahora fuera de cámaras, creo que no lo había contado mucho por este medio. Ojo, pues, primicia. Lo aprendí a los 11 años, cuando tenía 11 años, de una manera sincrónica, de una diosidencia de esas a las que yo le llamo. Y a partir, pensaría yo, desde ese instante he venido estudiándolo de diferentes formas. En los últimos 20 años de manera más científica, más investigativa, para poder ver todos sus beneficios. Que es lo que aplicamos hoy por hoy en la salud emocional, física y mental de las personas. Imagínate, Esteban, entonces desde los 11 años, digamos, tú tienes ese contacto con la meditación. Lo voy a contar de una manera muy coloquial. Mi madre, en un curso de verano en Cali, me metió en unas clases de francés. Y mi profesor resultó ser un hombre bastante interesante, un esenio, personas muy, muy místicas, por decirlo así. Y en la segunda clase me miró y me dijo, ¿a ti te gustaría aprender meditación? Yo no tenía ni idea qué era eso. Pero de algún modo a mí todas las cosas curiosas, diferentes, como que se salen de los parámetros, me interesan siempre. Y le dije, pues no tengo ni idea qué es, pero probemos. Lo hicimos por 4 meses, Lili. Y el resultado es pues que no aprendí a hablar francés, pero sí aprendí meditación. Pero no supe nunca, hasta tiempo después, la herramienta que me estaban entregando. Wow. La percepción de vida que uno tiene. Y entiendo hoy por hoy, porque el Dalai Lama dice que si a todos los niños de al menos 8 años le enseñáramos meditación, en tan solo una generación cambiaríamos todos los problemas de violencia, conseguiríamos la paz en el planeta. Wow. Y ya imagínate, entonces ya Esteban nos está diciendo, ¿meditación o meditar pueden hacerlo desde los pequeños hasta la edad adulta? Es que se necesita, Lili. Hay muchos proyectos hoy de investigación que se trabajan con niños y cómo los niños de manera consciente aprenden a vivir su vida de una forma diferente cuando tienen cercanía con herramientas como la meditación. Cuando se acercan a lo que vamos a hablar ahora con más calma, lo que es la respuesta a la relajación,
al cual se llega de muchas formas, de muchos ejercicios, a través de muchas técnicas. Uh-huh. Pero la vida cambia definitivamente. Y cambia de fondo porque se mueven estructuras fundamentales del ser humano, estructuras cognitivas, estructuras emocionales, estructuras en la forma como se ve y se vive la vida, cómo se afrontan las diferentes situaciones, llamadas buenas, llamadas malas, pero la manera como las vemos y como las afrontamos y la capacidad de resiliencia que tenemos frente a cada una tiene que ver con esa certeza de quién soy yo. La forma más eficaz que yo conozco de saber quién soy es meditando. Ya les vamos entonces a decir, digamos, esos cambios que se consiguen, digamos, físicos, emocionales, psicológicos, a través de la meditación. Ya les vamos a contar también, digamos, un taller maravilloso que va a haber sobre herramientas clave para una vida plena con meditación aplicada. Y vamos a dar consejos, ¿no? Aquí, Esteban, algunos tips para que nuestros televidentes aprendan y, digamos, les guste, si es que nunca lo han hecho, empezar a meditar. No, por supuesto que sí, Lili. La idea hoy no es hacer un espacio absolutamente científico y complicado, como en algunas ocasiones se muestra, donde la gente se siente muy lejana de la meditación. Yo soy un convencido de que la espiritualidad, la meditación y la salud tiene que ser más de jeans, del día a día, del caminar. O sea, es muy respetable quien elige ser ermitaño, irse a las montañas, meterse en una caverna. Pero en mi opinión, la vida ocurre aquí. En el día a día, todos los días vamos, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos. Hay un estudio importantísimo que hizo la Universidad de Harvard, tal vez es el estudio que más años ha durado en sociología. Se le preguntó hace 76 años ya a unos estudiantes de la universidad qué los hacía felices. Esa pregunta se ha repetido a sus hijos, a sus nietos. Llevan 76 años y más de 1,000 personas encuestadas, y su respuesta desde aquel entonces hasta ahora siempre ha marcado que las relaciones, diferente a lo que se pensaba, que era el éxito, el dinero, la salud misma, las relaciones sanas son las que hacen más feliz al ser humano. Entonces, ¿qué mejor manera de relacionarse bien con los demás que partiendo de una buena relación consigo mismo? Uh-huh. Si yo no tengo una armonía, una plenitud en la relación con quién soy yo, va a ser muy difícil que puedan relacionarme bien con los demás. De allí que muchas situaciones del día a día resulten estresantes para las personas. Situaciones de pareja, de trabajo, de toma de decisiones. Y Harvard una vez más nos dice que entre el 60 y el 90% de las consultas médicas tuvieron un inicio en un estrés prolongado que no manejamos. Imagínense, no, y claro, ¿cómo no va a dar felicidad, digamos, tener esa buena relaciones con uno, con los demás, que definitivamente se siente una paz y una tranquilidad y una armonía que definitivamente expresa felicidad? Pero bueno, aquí estamos hablando como si todo el mundo supiera, digamos, qué es meditar o qué es meditación. Yo quiero que definamos entonces, ¿qué es eso de meditación, de meditar? Yo quisiera, Liri, que empezáramos mirándolo desde dos perspectivas. Primero, que la meditación tiene miles de años. En Oriente se trabajó no solamente desde el budismo, desde el hinduismo, sino que incluso el cristianismo trabajó muchos temas de meditación a través de su oración consciente, de sus plegarias conscientes. Lo digo así porque hay un tabú para las personas que creen en Jesús, que creemos en Jesús, que somos cristianos, católicos, al pensar que es algo oriental, que es algo del gordito Buda, como me lo han dicho, y que no tiene nada que ver con nosotros, y eso es falso. O sea, la meditación, primero que todo, no tiene que ver con religión. La meditación, se podría decir que es un método, o es una herramienta, para entrar en estos días tuve una conferencia sobre meditación para la salud, cuando uno entra en las profundidades, que es donde la meditación entra y toca, mueve aguas muy profundas, no aguas superficiales, y la pregunta de alguien fue si la meditación era una técnica o un método. No me imagino al Dalai Lama preguntándose si es un método o una técnica. En el fondo no importa qué sea, simplemente qué hace la meditación. La meditación desde la biología se entiende como un proceso biológico. Miremoslo así, tenemos el cerebro, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. La parte izquierda cerebral
maneja toda la parte racional, los números, la parte sistemática, todo lo que tiene que ver con un proceso, diríamos todo lo que me hace pensar, y es quien es consciente de que hay un pasado, un presente y un futuro. La parte derecha, mi hemisferio derecho, trabaja sobre la parte holística, creativa, imaginativa, artística, toda esa parte que se enfoca en mi presente. Es decir, mi lóbulo derecho entiende el presente, mi lóbulo izquierdo entiende el tiempo en sus diferentes etapas. ¿Qué es la meditación biológicamente? Simplemente utilizar un enfoque que puede ser la llama de una vela, la respiración, las sensaciones del cuerpo, las emociones percibidas, los olores del entorno, simplemente una relación conmigo mismo, conectarse al corazón. Hay muchos ejercicios que nos llevan a enfocarnos. Cuando yo me enfoco en ello, lo que hago es enfocar mi hemisferio izquierdo en ese foco. Y al hacerlo, permito que se active mi hemisferio derecho solamente. Con ello, entonces estoy en el presente. Y cuando estoy en el presente, todo aquello que tiene que ver con los sueños, con los anhelos, con la sensación de paz, con la nobleza, con la bondad, con todo lo que regularmente yo no percibo o no veo porque la vida moderna no nos muestra ello, se activa y me permite literalmente, biológicamente, activar todo un sistema endocrino que trabaja a mi favor, mi sistema nervioso se armoniza, la presión sanguínea baja, los latidos del corazón se hacen regulares, muchas toxinas que se producen en el cuerpo, muchas por ejemplo que van en el torrente sanguíneo, cuando la gente está nerviosa, disminuyen, es decir, se genera un equilibrio perfecto entre mis emociones, lo que pienso, mi parte fisiológica y mi parte espiritual. Ojo pues, y tú lo has dicho, eso digamos, exacto, eso es todo como una combinación perfecta y sobre eso, Esteban, se han hecho estudios, ¿no? O sea, científicamente ya se comprobó que quien medita, y que ya vamos a hablar un poquito más y profundizar qué es, cómo es, tiempos, si es con ojos abiertos, si es con ojos cerrados, si es acostado, todo eso lo vamos a profundizar en nuestro programa, pero se ha comprobado científicamente todos los beneficios que trae. Mira, más o menos en el año 74, 75, en la Universidad de Harvard, el doctor Herbert Benson, cardiólogo, decidió ponerse en esta tarea frente a la luz pública. Se conoce hace muchos años y en Europa se habían hecho algunas cosas, pero de manera prestante y de una universidad acreditada en un proceso investigativo que marcara paso firme, yo diría que fue el primero con fuerza. Herbert Benson se puso en la tarea de pensar en aquel entonces por qué la medicina se estaba enfocando más en ver resultados clínicos y no tanto saber qué pasaba con el ser humano. ¿Por qué en Oriente los Vedas hacían consultas médicas de 4 y 5 horas con un paciente y por qué acá pues tocaba correr con varios pacientes en una sola hora? Se sabía desde entonces que pues iba a ser imposible por ahora poder ver aquí un paciente en 4 horas, 5 horas, pero sí había algo más que se podía hacer. Él se puso en la tarea entonces de investigar y les empezó a contar a todos lo que pasaba y lo que se podría hacer. En aquel entonces hubo risas, no se creía muchas cosas al respecto. Se trajo él entonces unos lamas tibetanos al invierno en Boston y les hizo una demostración que hasta entonces parecía un mito. Hay un tipo de meditación en Tíbet en el cual esta comunidad se desnuda en el invierno tibetano, se ponen alrededor una sábana humedecida, empiezan a meditar e incrementan su temperatura corporal en 17 grados. Hasta ese entonces parecía que todo era un mito. Él se los trajo al invierno en Boston, que es a menos 20 grados, menos 25 grados. Y esta gente hizo el mismo acto. Desnudos, se pusieron las sábanas alrededor, les pusieron electrodos, filmaron todo el tema, los midieron y resulta que estos personajes subieron la temperatura en 17 grados y secaron las sábanas como lo hacen en Tíbet. Es un acto que parecía en aquel entonces muy cargado
de show, y de, pero era necesario para poder romper un cerebro lógico y que solo entiende ciertas cosas. Y allí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que no olvidemos nunca que es la salud quien busca la meditación, porque a veces le exigimos a la meditación que encaje dentro del campo netamente científico, y la ciencia está explicando cosas de la meditación, pero aún no explica todo, y por ello no quiere decir que no ocurran. Por eso todavía se habla en algunos casos de muchos milagros, en la curación de algunas enfermedades, y se habla de milagros porque la ciencia aún no se explica cómo pasan algunas cosas, pero no quiere decir que no tengan una explicación. Trabajamos en eso y por eso se necesitan muchos más estudios científicos. En ese entonces, Herbert Benson, con todo eso, logró captar la atención de las personas, de la comunidad científica, y meses después emitió lo que sería la respuesta a la relajación, que es la respuesta innata del cuerpo que inhibe o que contrarresta la respuesta de lucha o huida, que hoy la llamamos estrés prolongado, que es la que nos está enfermando. Claro, ya seguimos ahondando sobre ello porque tengo que hacer pausa para comerciales, pero además está súper interesante todo este tema, porque imagínense, me gusta mucho eso, es que hay forma de medir, claro, de medir qué es lo que pasa y de saber qué es lo que está pasando en el cuerpo cuando se trabaja o se realiza la meditación. Voy a hacer pausa, cuando regresemos yo les voy a hacer la invitación para este taller, herramientas clave para una vida plena con meditación aplicada, y que además Esteban nos tiene regalos para nuestros televidentes. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo. Hoy hablando de meditación con Esteban Jaramillo. Él es conferencista, él es orientador de Medicina, Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco. Y ustedes han estado viendo sus contactos y se los voy a reiterar para que si después de nuestro programa ustedes quedan con alguna inquietud y más, si justamente de los que les voy a hablar ahora sobre ese taller ustedes quieren participar, pues allí adquieren toda la información. 306-62-51-35. 306-62-51-32 o 396-84-17 o en su correo esteban.eju@gmail.com o también pueden seguirlo en su Facebook como Esteban Jaramillo U. Meditación, todo lo de meditación ustedes lo van a encontrar allí y justamente sobre este taller herramientas clave para una vida plena con meditación aplicada. ¿No, Esteban, que decidiste hacer este taller además porque muchas personas lo pidieron? Mira, yo vengo desde hace mucho tiempo que no hago en Cali un taller abierto por agenda, porque a veces no es tan fácil, pero cuando no se hacen temas abiertos muy poca gente puede participar. Entonces, por la página de Facebook, por redes, que se mueve mucho todo, me escriben mucho y les agradezco a todos todas sus preguntas. Ustedes saben que las leo todas, que intento dar respuesta con un video al menos cada dos días, tratar de que estemos en contacto. Y tomé la decisión de que valía la pena hacer este taller para que todos en Cali puedan participar. Es algo que se va a hacer por todo el país, en las principales ciudades. Empezamos en Cali porque yo soy un convencido, mira, de que la meditación, siendo un método que nos permite desarrollar y entrenar nuestra mente, y a través de ese desarrollo y de entrenamiento en nuestra mente poder rescatar todo el potencial que tenemos en ella, es algo a lo cual puede accesar todo el mundo. Es decir, hay gente que no la practica por temor, hay gente que no la practica porque dice yo no soy capaz de concentrarme, yo no soy capaz, o porque dicen yo sé mucho, o sea, yo he meditado mucho. Recuerdo, hace poco estuvo por aquí Sri Sri Ravi Shankar, uno de los grandes maestros espirituales en el mundo, en meditación, él es uno de los grandes referentes, y él decía, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás meditando, pero son dos las más importantes. Primera, no pensar que no sabes nada y por eso no lo puedes hacer. Y dos, creer que sabes mucho y por eso no lo vas a hacer. Cada momento es nuevo y se trata de fluir, no de tener que ser. Tal vez allí hay una gran clave. Imagínense, y exacto, lo dice Esteban, todos tenemos esa herramienta tan importante para lograr cambios en nuestra vida, cambios desde lo físico, desde lo emocional y desde lo físico de adentro y de lo físico de afuera, ¿no? Porque es que los cambios son por dentro, digamos, en lo físico, pero también en lo externo, en lo que nos rodea, en el ambiente, en lo que tenemos, lo que no tenemos. Mira, hoy se sabe, y yo lo he visto en los principales hospitales del mundo, en Houston, en Boston, lo tiene aquí Imbanaco, cómo la meditación es una herramienta fundamental en el manejo integral en enfermedades como el cáncer, en enfermedades como la diabetes. Y hago una cápita allí para contarte que estamos haciendo el primer estudio en Colombia trabajando la respuesta a la relajación en pacientes diabéticos. Vamos a tener resultados en más o menos seis meses largos. Vamos a poder mostrar cuál es el trabajo de la respuesta a la relajación al incrementar la autoeficacia, al disminuir estrés, al disminuir ansiedad, depresión. O sea, cómo al manejar los aspectos emocionales del ser humano y el estrés podemos mejorar también la salud física de las personas en temas cardiovasculares, en dolor crónico. Es mucho, mira, las enfermedades crónicas realmente acuden hoy a la meditación como una herramienta fundamental para llenar una brecha que a través del manejo convencional no se ha logrado hasta ahora. Y es esa relación entre las necesidades emocionales, espirituales y físicas que deben estar relacionadas en un ser humano. Imagínense, pero entonces muchas personas dirán, pero es que no tengo ni idea cómo hacerlo, necesito una guía. Pues justamente como lo dice Esteban, hace mucho tiempo no lo hacía abiertamente y lo va a hacer en este momento y empieza por Santiago de Cali, un taller, herramientas clave para una vida plena que es con meditación aplicada. ¿Abierto entonces, digamos, para cualquier persona o hay edades especiales para este taller? No, mira, cualquier persona. En lo posible,
busco hacer talleres solo para niños y otros para adultos. Adultos, digo yo, de 15 años en adelante. Uh-huh. O sea, pero el taller está abierto para absolutamente todos. Es muy bonito, a veces van las parejas. Entonces, cómo los esposos, cómo los novios empiezan a trabajar su relación de pareja a través de la meditación. ¿Por qué? La meditación es como un gran tronco que tiene muchas ramas y tiene frutos. Cada rama y cada fruto es un ejercicio. Hay muchos, hay cientos de ejercicios que nos llevan a trabajar la meditación. Sin embargo, la meditación es una sola, una sola. Y con base en ello, se ganan entre muchas otras posibilidades en las relaciones el poder de manera consciente observar mis pensamientos. Y al observar mis pensamientos, tangencialmente observo mis emociones. Entonces gano segundos, así sea uno solo inicialmente, previo, para poder permitir que mis emociones salgan encauzadas. Entonces ya si yo tengo rabia, si estoy molesto por algo, ya la rabia no explota y termina destruyendo todo mi entorno, sino que yo la puedo utilizar, la puedo canalizar, porque finalmente es una energía. Hoy no hemos hablado mucho de este tema, pero la meditación también toca el aspecto energético que hoy la ciencia también está demostrando. Somos energía, las emociones son energía, las relaciones son energía. Por eso hay personas que de entrada decimos hay química, nos caen bien, y otros como que uno siente que está fuerte, que está pesado. Esas situaciones pasan. A través de la meditación consigo armonizar todos mis procesos internos, consigo, como lo hablábamos al comienzo, activar mi parte noble, activar mi parte de ponerme en los pies del otro, de sentir lo que el otro siente, de poder ser más empático con mi entorno y conmigo mismo. Una vez uno recobra la relación consigo mismo, es muy fácil restaurar las relaciones con los demás, y ello mejora las relaciones de pareja, laborales, familiares, absolutamente todo. Entonces, ahí hay un punto importante, Lili, y es que cuando hablamos de salud, no se habla de la ausencia de enfermedad, que es normalmente lo que la gente entiende. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió salud hace mucho tiempo como aquellos componentes que no dependen solamente de la ausencia de enfermedad, sino que también tienen en cuenta la parte emocional, la parte social, todo lo que es mi parte de relacionarme con todo. Entonces, medicina, mente y cuerpo ve la salud como el equilibrio entre tres paticas de una gran mesa. Mente, todo mi sistema de pensamientos, creencias, cuerpo, si usted hace ejercicio, cómo come, cómo está su salud física, y la parte espiritual. Y eso, entonces, definitivamente teniendo bien, digamos, esas tres paticas, se logra el equilibrio, se logra la armonía y se logra, por supuesto, la salud en todos esos aspectos que nos están hablando. Pero entonces, mucha atención, que si ustedes se inscriben a este taller diciendo que son televidentes del programa Cuerpo Vital, se van a llevar el libro gratis de Esteban, que además en otras ocasiones nos has hablado de ese libro, en mi otro yo, que lo tengo, lo he leído, y es maravilloso porque nos acompaña todo el tiempo, es un libro que lo acompaña a uno todo el tiempo en su camino. Tu otro yo, Lili, fue el primer libro. Es un libro que es, yo pienso, o siempre lo he sentido así, es un compañero del camino. Yo personalmente, que lo escribí, lo he leído muchas veces después y cada vez me dice algo diferente. En cada momento de mi vida, abro páginas, abro temas y me guía, me dice algo. Cuando se abrió el taller, se dijo, para las primeras 20 personas que se inscriban, porque hay cupos limitados, lastimosamente, vamos a darle el libro. Pero Cuerpo Vital es un programa muy querido, y hablándolo ahora fuera de cámaras, le dije a Lili, yo quiero que para todos aquellos seguidores de Cuerpo Vital, que están aquí siempre, que nos acompañan siempre, y que estén interesados en mejorar el bienestar de su vida, que tengan alguna dolencia física, emocional o espiritual, o que simplemente quieran encontrar en la meditación una herramienta para tener una vida mejor, para tener mayor bienestar, más plenitud, y que quieran ir a vivir personalmente cuáles son las 10 herramientas que yo he encontrado claves para tener una vida plena, pues a todos les vamos a dar el libro. Entonces,
prácticamente el taller, le sale al 50%. Entonces los esperamos a todos, esperamos que lo aprovechen. Claro, imagínense, doble ganancia ahí, porque se lleva entonces el taller, lo tiene el taller definitivamente, lo vive esta meditación aplicada, conoce estas 10 herramientas, pero se queda de por vida también con las 10 herramientas y con una maravillosa que es con el libro, que como lo hemos dicho, definitivamente lo acompaña uno en el camino y todo el tiempo lo puede leer, releer, y siempre le va a encontrar cosas maravillosas. Entonces ustedes en pantalla van a ver los teléfonos de Esteban Jaramillo para poder inscribirse en ese taller, herramientas clave para una vida plena con meditación aplicada, 300-662-5132 y 396-8417. También en Facebook, Esteban Jaramillo U, encuentran toda la información. A mí me gustaría, Esteban, digamos que para que nuestros televidentes también se animen un poco a meditar, hablemos como de ese paso a paso para poder hacerlo. Para poder empezar, ¿uno necesita, Esteban, necesita un ambiente especial para poder meditar? Mira, hace dos años, estaba en la Universidad de Harvard, donde he estudiado el tema, y se hablaba de estos temas, básicamente, porque una de las inquietudes que poníamos los que estábamos allí era por qué a la gente le costaba meditar, porque había muchas personas que nos decían, es que yo intento, pero no puedo. Empiezo y me rasca. Intento y me da miedo. Intento y me da sueño. Intento y como que me acomodo, como que no puedo. Sí, Lili, hay un paso a paso básico. O sea, el paso a paso básico para realizar los ejercicios de meditación, que como lo hablamos son muchos, manejamos desde visualización creativa, desde percepción corporal, desde percepción de las emociones, desde meditación analítica, que nos permite confrontar ciertos temas y trabajar ciertos traumas. Todo esto empieza por un punto básico y es busque un lugar tranquilo, calmado. ¿Cuál? El suyo. Cada quien tiene un lugar, así como quien va a un oratorio, encuentra dentro de su casa, dentro de su vida, dentro de su corazón mismo, un lugar tranquilo para sí mismo. Cuando esté allí, tome una postura cómoda. Esa postura yo sugiero siempre que sea sentado, no acostado inicialmente. Y al estar sentado, traten de tener la columna recta alineada con la cabeza y la barbilla un poquito baja. Hay gente que habla de grados, yo trato de que la tengan un poquito bajita para que no lo vean tan complicado. Un poquito baja. Columna recta, sientan que sus nalgas están apoyadas sobre el piso y su cabeza como si se estuviese yendo hacia el cosmos. Realmente, en Tíbet, cuando se hace esto, se habla de un microcosmos, porque se alinea ese macrocosmos con mi microcosmos. Entonces, estoy alineando mi columna vertebral, la parte nerviosa, el flujo sanguíneo, el peso de mi cuerpo en un solo punto. Me va a pesar menos, vamos a evitar que me duerma. Y en ese instante podemos empezar a aplicar cualquiera de los métodos, cualquiera de los ejercicios. Uno, el más sencillo, es la respiración. Somos seres respirantes. Claro. Me vas a preguntar. No, es que te voy a hacer un corte en este instante, que además está súper interesante lo que nos estás diciendo, pero tenemos que continuar después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en La 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo,
Angie Garzón, Francisco Gómez, un gran equipo periodístico, Café de la Tarde, de lunes a viernes, 3 a 4:30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza, ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con Esteban Jaramillo, orientador de Medicina, Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco, hablando sobre las ventajas, los beneficios de la meditación, pero también invitándolos a todos al taller Herramientas Clave para una Vida Plena con Meditación Aplicada, un taller que se va a realizar por todo el país, pero va a empezar entonces en Santiago de Cali, y todas las personas que deseen y que se vayan a inscribir en este taller, si dicen que son televidentes de Cuerpo Vital, inmediatamente se llevan gratis el libro de Esteban Jaramillo, que los va a acompañar durante toda la vida. Pueden llamar al 300-662-5132 y allá adquieren también toda la información. O al 396-8417, o en Facebook también lo pueden seguir Esteban Jaramillo, o escribirle, contactarlo, o a su correo esteban.eju@gmail.com. Este taller impresionante donde ya nos dijo Esteban 10 herramientas, les voy a decir herramientas clave para tener una vida plena y con meditación aplicada, y en un lugar lindísimo, ¿no? Es precioso, es la Casa Santa María de los Farallones, queda relativamente detrás del Hospital Departamental, no sé si la conocen todos. Es linda. Es preciosa, tenemos un espacio fantástico en salón y unos jardines preciosos que nos permiten hacer contemplación, que nos permiten alimentarnos de los pensamientos que sirven. Hay un tema muy bonito de la, como también se entiende, el arte de meditar, y es que así como al comer alimentos no ingerimos o decidimos rechazar los alimentos que están dañados, que nos huelen mal, que están putrefactos, que sentimos que no nos van a hacer bien, a través de la meditación empezamos a saber cuáles son aquellos pensamientos y comportamientos que son putrefactos, que nos hacen daño, que no nos sirven, que nos van a caer mal, y los dejamos a un lado. Lo que ocurre normalmente es que nuestra mente se convierte en el basurero de los demás, y lastimosamente el basurero propio, donde se va almacenando todo ello. Entonces, así como definimos en algún instante no solamente alimentarnos sanamente físicamente, también debemos comenzar a generar alimentos sanos para nuestra mente, para nuestra vida. Esa parte es clave y es fundamental, porque la meditación vibra en el equilibrio, la meditación vibra en la paz interior, la meditación vibra en el bienestar, y todo ello es lo que finalmente termina siendo la meditación. La gran magia de la meditación es que nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Imagínense qué rico definitivamente tener esa posibilidad de que con algo nuestro, con algo que podamos hacer, digamos, como ya nos lo ha explicado un poco Esteban, estando aquí en el presente con diferentes técnicas o métodos, para no entrar en dilema, digamos. Es igual, dígalo como quiera. Dígalo como quiera, pero entienda que es una herramienta impresionante, le va a servir a uno como de filtro, ¿no? Y como que le saca lo malo, le desintoxica, por así decirlo, el cuerpo continuamente y en el momento en que uno lo desee. Sí, mira, yo pienso que lo más importante es que generamos conciencia. Cuando se genera conciencia, y la conciencia se genera de poder observarse, la meditación nos da la capacidad de observarnos. Aquí hay un tema que tenemos que comprender, y es que cuando hablamos de la respuesta a la relajación, que es ese estado innato de tranquilidad del ser humano, que yo lo explico de manera fácil, como si estuviéramos pasando una calle llena de vehículos, de carros, de buses. Cuando yo voy a empezar a pasar al otro lado, mi cuerpo se tiene que estresar. Entonces, mi cerebro, a través de un pensamiento, envía algo, no se lo tienen que aprender, un
neuropéptido, que básicamente es una proteína que lleva toda la información de qué está ocurriendo o qué debe ocurrir en mi cuerpo. Uh-huh. Ese pensamiento que me está dando la percepción de que estoy frente a un peligro latente, el carro, el bus, genera que mi cuerpo y mi mente estén atentos, estén alertas, se estresan. Entonces, mi sistema endocrino suelta todas las hormonas del estrés, suelta cortisol, suelta todo lo que, adrenalina, todo lo que genera que mi cuerpo pueda estar alerta frente al peligro. Una vez yo paso al otro lado y estoy en el otro andén, mi cuerpo entiende que está a salvo. El mismo proceso ocurre, pero de manera inversa. Entiende que ya estoy a salvo, llegué bien, entonces activo las hormonas de la tranquilidad, oxitocina, dopamina, todas las hormonas que hacen que mi cuerpo se armonice y trabaje y funcione bien. Ello es lo que se activa a través de la meditación. Y es diferente hablar de meditación y de relajación, porque usted se puede relajar dándose un baño con agua caliente. Uh-huh. Pone esencias, pone, y se relaja. La meditación adicional a tranquilizar su mente en un momento dado empieza a generar tranquilidad permanente porque despierta la conciencia interior y esa conciencia que me permite observar cada situación, observar cada evento, observar cada reacción. Uno encuentra, por ejemplo, que hay pacientes diabéticos que a través de la meditación no tienen que pincharse todo el tiempo porque ya conocen de qué manera funciona su cuerpo, tal que cuando el azúcar está alta dicen, se me ha subido. Y no es porque les dé sueño ni porque estén, sino porque sienten que hay algo diferente. Hay una paciente muy bonita que tenemos, tiene 93 años casualmente. Ella es hipertensa y cuando va donde el médico le dice, y por alguna razón está en ese instante con la presión alta, le dice, doctor, discúlpeme, deme un minuto, por favor. Ay, y la señora hermosa se sienta, el médico ya sabe, doctor, tómemela, por favor. Y está perfecta. Y ella me dice, nos dice, muéstrele esto, cuéntele a todo el mundo, porque si yo, que soy una vieja de 93 años, puedo, cualquiera de los que están aquí puede. Yo le digo, eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de creer y de darte una oportunidad a través de la meditación. Y ella lo ha conseguido. Claro, y de poder manejar, digamos, todos. Esa mente. Tú ahorita nos estabas diciendo, Esteban, digamos, la respiración es lo más sencillo, estar consciente de esa respiración. Digamos, ahí uno empieza a meditar. Meditar es en un tiempo determinado, uno habla de 5 minutos, 30 minutos, una hora, o el tiempo, digamos, no es lo importante. Lo ideal es que sean al menos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, pero sabemos que al comienzo es muy difícil. Yo digo que en esta vida agitada que tenemos, en la que no hay tiempo, en que la gente sale por la mañana y a veces ni desayuna, o desayuna mientras va en el bus, en el carro, lo que puede, creemos que no hay tiempo para nada, pero finalmente yo pienso diferente. Yo creo que nosotros creamos el tiempo como herramienta y terminamos siendo la herramienta del tiempo, lo cual ya es un gran problema. Pero bueno, en ese modelo de vida tan agitado, 5 minutos bastan. Incluso si no tienes 5 minutos, 1 minuto diario va a marcar la diferencia. Uh-huh. 1 minuto cuando te despiertes en la cama, mientras sonó el despertador y te paras de la cama. Si quieres ir al baño y vuelves, estará bien. Si quieres hacerlo mientras te duchas, un momento sintiendo las sensaciones corporales, cuando vas a arrancar en el carro, cuando vienes de regreso a casa, cuando vas a almorzar. Las culturas en la antigüedad acostumbraban orar y bendecir el momento de la cena. Hoy se entiende que celularmente los mismos receptores que tienen las células para captar nutrientes los utilizan para captar algunas, entre comillas, emociones. Entonces, si usted almuerza de mal genio, si usted almuerza lleno de odio, si usted almuerza deprimido, casi, casi que es como si no se estuviese nutriendo. Entonces, trabajarlo en las comidas es importantísimo. Un momento de oración, meditar puede tener que ver con el rosario, por ejemplo. El rosario tiene algunos estudios que muestran que incrementan el sistema inmunológico. O sea, pasar cada pepita de manera consciente, no es el repetir, sino de manera consciente. Un rosario meditado con conciencia funciona bastante bien. Orar, trabajar sobre el caminar. Hay
meditaciones activas, porque hay personas que dicen, es que yo no puedo estarme quieto. O sea, decirme que yo me esté quieto, no puedo. O sea, decir que mi mente esté quieta, en Oriente se habla de que la mente es como esa lora que salta, como ese mico mal entrenado, ese mono mal entrenado que salta por toda parte. Cuando yo me enfoco en tener que calmar eso, más salta. Es como si yo le hiciese fuerza a una pared. Entre más fuerza le hago yo a la pared, más fuerza la pared hace sobre mí. Pero si yo lo observo, lo abrazo y lo observo y lo observo y empiezo a generar esa pequeña brecha, ese espacio entre la emoción y yo, que es lo que finalmente termina pasando, entonces el mono se calma, el mono se duerme y finalmente el mono no existe. Imagínense, y ahorita que decías que tiempo no hay, ustedes no saben lo que uno puede perder en mirando un celular, ¿no? O mirando un computador, mirando Facebook, Instagram. ¿Cuánto tiempo puede perder ahí? Ni cuenta se dio. Y si hay tiempo para todo, y más, digamos, para dedicarle a la meditación, 1, 2, 3, o 5 minutos, o 30, o 20 minutos, pues maravilloso, cambia la vida. Hago nuevamente pausa y retorno con mucha más información. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Y mucho más, los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Blade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje. Inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más.
meditación, nuestro tema del día de hoy, conversando con Esteban Jaramillo. Él es orientador de Medicina Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco, invitándolos a todos a ese taller Herramientas Clave para una Vida Plena con Meditación Aplicada. Y recuerden que todos los que se inscriban diciendo que son televidentes de Cuerpo Vital se llevan además el libro, se llevan un libro escrito por Esteban, Tu Otro Yo, que definitivamente los acompañará durante toda la vida, porque no es solo para leer una vez, sino dos, tres, cuatro, todo el tiempo, y es una herramienta impresionante también. 306-62-51-32 o 396-84-17 para que averigüen, adquieran información sobre todo lo que estamos hablando el día de hoy. Y los invito para que lo sigan en Facebook como Esteban Jaramillo U, y todo el tiempo ustedes van a tener allí también mensajes motivadores y por supuesto también sobre meditación. Y yo quiero, Esteban, justamente, y lo quiero hacer desde ya en este bloque, que le regalemos a nuestros televidentes como unos consejitos o digamos hagamos un minutico de una meditación, de una relajación. De una vez. De una vez. Ok, perfecto. Entonces vamos a darnos cuenta que con uno o dos minutos al día podemos cambiar. Es importante escoger la mañana, por ejemplo, al comenzar el día, nos permite comenzar el día con una disposición diferente. Nos permite activar esa parte creativa que nuestro día necesitará. Y hacerlo por la noche, al acostarnos, para tener un sueño recuperador, que también es importantísimo en la salud. Entonces, tomemos una postura cómoda, por favor. Si quieren, siéntense, así como estoy yo. Pueden poner las manos sobre los muslos o en esta forma, sobre el abdomen bajo. Y simplemente cierren los ojos por un momento. Y al cerrar los ojos, vamos a percibir los diferentes olores del entorno, el sonido de mi voz, de la música, los sabores en su boca, el peso de su cuerpo sobre la silla, el peso de la ropa sobre su cuerpo, todo junto y a la vez. Y simplemente vamos a respirar, haciendo cada respiración más y más profunda. Inhalando de manera natural y exhalando. Y vamos a inhalar, visualizando como si una luz blanca, platinada y pura ingresara a mi cuerpo. Y al exhalar, como si fuese un humo grisáceo, vamos a permitir que aquello que en este momento no nos dé paz, salga de mi cuerpo. Vamos a hacerlo solo 10 veces, cada una más lenta que la anterior. Yo tuve que abrir los ojos, Esteban, por tiempo aquí, digamos, que esto perfecto. Avanzó sumamente rápido, pero digamos que esa es la forma de ir meditando y de ir haciendo más y más y más y más tiempo y logran muchísimas cosas y muchísimos cambios, ¿no? Absolutamente, Lili. Este minuto diariamente es muy sencillo. Es sencillo, pero es tan sencillo que es profundo y transformador. Nos acostumbramos a pensar que lo importante de la vida era complejo. Y nada más errado que ello. O sea, para situaciones complejas, respuestas simples, sencillas, volver a los básicos. La respiración es un básico, es un sonido primordial, es algo que nos permite armonizarnos con nosotros y todos los seres respirantes, todos los seres vivos. Claro, Esteban, gracias. Lili, muchas gracias a ti por la invitación, una vez más, gracias a todos por estar allí como siempre. Y bueno, nos vemos en el taller en Cali. Nos vemos en redes, nos vemos en Cuerpo Vital, por favor. Claro que sí, porque además ya he comprometido también para que nos cuente sobre ese estudio que está realizando justamente con las personas que tienen diabetes, pues que nos muestre los resultados que han tenido aquí. Siempre bienvenido y no desaproveche esta oportunidad. Inscríbase en este taller con meditación aplicada, 306-62-51-32 o 396-84-17. Adquiere toda la información. De nuevo, gracias y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tenga una feliz tarde.